contamos cómo se desarrolla la operación Éxodo desde las terminales de transporte. En la del norte se encuentra nuestra periodista Eliana Úsuga. Eliana, buenas tardes y adelante. Juan David, muy buenas tardes. Pues le cuento que ayer salieron desde las terminales tanto del norte como la del sur 50.540 pasajeros y llegaron 40.620 en ambas terminales. Saludamos a Heider Velázquez, su gerente operativo de la terminal. Muy buenas tardes y se espera que hoy aumente la cifra de pasajeros. Sí, con este puente festivo esperamos que el día de hoy haya un mayor flujo de pasajeros que el día de ayer. Hasta el momento han llegado aproximadamente 800 vehículos para un total de 16.000 pasajeros y han salido 1.200 vehículos para un total de 24.000 pasajeros. ¿Cómo va a estar la seguridad acá en la terminal? ¿Han reforzado? No, invitamos a todas las personas que se acerquen a las terminales a comprar su tiquete en las taquillas para evitar cualquier tipo de problema a la hora de viajar. Las terminales de transporte han hecho todo un esfuerzo para este tema de seguridad respecto al aumento del pie de fuerza de la policía. Llegaron 100 agentes adicionales de refuerzo. Tenemos 100 cámaras de seguridad aproximadamente cubriendo casi todos los sitios de la terminal. Esto asociado al tema de la seguridad privada que también se está reforzando. La información que tenemos desde la terminal del norte, continúe usted con más información en Teleantioquia Noticias. Ya, muchas gracias. Normalidad entonces en los aeropuertos y en las terminales.